sale tu. Che sale tu. Escuchaba a mi mamá cantar y también escuchaba los discos de Lola Beltrán, escuchaba la música que se escuchaba en los altavoces allá en mi pueblo, la música de Pedro Infante y me identifiqué mucho con la música ranchera al principio, música mexicana. Después, pues, mi papá escuchaba mucho el blues y a Janis Joplin y a Miles Davis. Y entonces también eso empezó a influir en mi vida. Empezaba a escuchar también a gente como Elton John y yo creo que fue como una cosa muy natural para mí la música al principio. Ya después fue una decisión más consciente. Son los sabores naturales de las hierbas y los que yo también pienso que a la gente de afuera le gusta probar lo que es una cosa de la madre tierra, ¿no? el sabor que te da las plantas, las como el chipil, las hierbas de conejo, los chiles. Hay muchas hierbitas que son así, hierbas que no sé cómo se llaman en español, ¿no? Pero lo conozco en zapoteco. O estás mirándote, es también un asunto de personalidad, de respiración. He elegido no ser una poeta académica porque no me emociona, porque no me dice nada, porque aunque el juego de lenguaje pueda ser maravilloso y divertido, se puede quedar así, solamente en eso, ¿no? Ser artista es conceptualizar el espacio y los colores y los movimientos y tú como espectador o todo lo que se mueve, lo que existe, para mí es parte de mi pintura, ¿no? Es parte de mi pensamiento. Entonces no pinto para ti, pero tú eres parte de mi pintura. (Risa)
Oaxaca es uno de los lugares donde el cielo tiene una dimensión muy profunda, muy presente, ¿no? Hay siempre un movimiento muy fuerte en el cielo, entre nubes y colores, que te dan una profundidad, te dan abismos de día y abismos de noche. La palabra alma es una palabra muy grande, muy abstracta, creo. Hay mucha gente que dice el alma de Oaxaca, pero yo no lo entiendo muy bien porque no sé exactamente a qué se refieren. Para mí es una cosa muy personal. Cuando yo canto, yo digo que yo entrego mi alma porque siento que estoy expresando lo que dicen las palabras, lo que dice la música. Sí, me gusta mucho también salir al campo, ver cómo viene creciendo nuestra cosecha y agradecerle a Dios cuando viene la temporada de la lluvia, porque me inspira cosas la montaña. En tiempo de la lluvia de julio, cuando salimos al campo y salimos a recoger los champiñones silvestres. Pues Oaxaca me dio la tierra, me dio el color, me dio las imágenes, la posibilidad de los sueños, las historias de las abuelas, su devoción, la certidumbre de un Dios. Todo esto me lo dio Oaxaca, me lo dio mi tierra y me lo dieron las mujeres de mi tierra. El primer CD que hicimos, La Sandunga, surge un poco de la necesidad de nuestros amigos, de algunos conocidos, por conocer la música de Oaxaca y la interpretación de parte mía y de parte de la banda. Bueno, el otro día recordaba que fue una cosa que sucedió de pronto, y que también yo empecé a conocerme de otra forma cuando empecé a cantar. Nos enseñó un CD de música oaxaqueña y después nos dijo que nos podía ayudar a hacer un CD con la condición de que hiciéramos de música oaxaqueña. Entonces, creo que fue un poquito la combinación de estas cosas, ¿no? A los 7 años yo ya podía hacer tortillas. Primero lo primero que yo aprendí fue ir a preparar el nixtamal, preparar todo. Aunque no sea una cosa formal, ¿no? Pero día a día estoy aprendiendo poco a poco, como mamá decía. Tú tienes que hacer esto, hija. Poco a poco lo estás aprendiendo. A los 8, a los 10 años yo ya podía hacer atole muy bien.
es lo que primero se aprende, el atole. Y después del atole ya el tejate. Cuando uno ya puede ser tejate, es que significa que tú ya puedes hacer cosas que son cosas de mayores. Nosotros comenzamos con el restaurante en 1990. Pues la construcción, pues, la hicimos nosotras. La hicimos yo y mis hermanas. Fue una idea mía y de papá y de mamá, ¿no? Pues primero pensamos qué es lo que vamos a tener adentro, qué vamos a ofrecer a las personas que vienen a visitarnos aquí en el pueblo. Cada poeta es de unos cuantos temas, ¿no? Por supuesto, los temas universales como el amor, la pasión, la muerte, pero hay cosas que tú eliges porque son tus, pues, tus fantasmas. Entonces surgen y se van desarrollando porque esos fantasmas no se quedan de una misma manera siempre. Y tú tratas de ahuyentar el miedo, pues, de esa manera, escribiendo, nombrándolos, apretujándolos para liberarse uno de ellos. Pienso en esa orfandad que nos hermana, en el sabor violento del hachazo de muerte, bebido desde el cuenco de una mano infinita. Este miedo a la locura, bueno, pues son constantes. Y bueno, son las cruces, ¿no? Yo me la juego, yo me atrevo. A los 19 años, ¿de qué se puede escribir sino del amor, de la pasión? Sacrificar mis brujas me ha costado esta complicidad con la palabra. Reconocerme aquí, dictando el inútil testimonio de esta espiral de vértigo que soy. Y poco a poco fui teniendo mi propia voz, también a través de las palabras, pero sobre todo a través de mi emoción. En la ciudad de Bochum, Alemania, encontré este maravilloso museo de arte moderno, un precioso edificio grandísimo, que me inspiró a hacer Omnia. Yes, but it's heavy and it's big. And it's not. No. Big blanket, real big. Omnia es esta instalación monumental que hice. Entonces pensé, un concepto del cosmos, ¿no? Del todo. Y todo en latín es omnia. Los olmecas, que es la cultura más antigua de México, la cultura madre, tenían unas cabezas enterradas. Por ahí supe que estas cabezas servían para balancear la energía de la Tierra y el cosmos. Y eso me fascinó. Y supe que tenía que poner 7 cabezas, que no. Y es un concepto de instalación de espacio, volumen, escultura y pintura. Bueno,
Bueno, por principio, soy madre. Esto determina la vida de cualquier mujer. La espera, el movimiento de un ser nuevo que está dentro de ti, por supuesto que te tiene que dar una energía diferente y una disposición a la vida distinta. Las mujeres, bueno, somos como la tierra donde está sembrada la semilla, la hacemos crecer, nos enamoramos de esa semilla, oímos la música de esa semilla. Y pues tenemos muy fuerte y muy claro el concepto de fertilidad. Como mujer también me gusta mucho pues hablar de los problemas que tenemos y de nuestros errores y también de nuestras cosas tan lindas que tenemos como mujeres latinas, que somos únicas, somos especiales, pero que también hay que ser más solidarias unas con otras, porque eso siento que nos falta. Voy a empezar a mostrarle una bebida caliente que es el chocolate atol. Y estos son los ingredientes: el cacao negro, el cacao blanco sin cáscaras. Este es el cacao patastre que se prepara para hacerlo cacao blanco, que se pone 6 meses en un agujero profundo en la tierra para fermentarse. Se prepara, es el cacao, la preparación del cacao blanco. El trigo es para el chocolate atole, la canela, y estas son para la pasta, que es esta. Bueno, mis platillos no tienen mucho adorno, porque yo lo que más aprecio, lo que más quiero de mis comidas son los sabores, mas no lo tengo adornado. Solamente lo indispensable que tiene. Entonces escribo el Cerro de Magueyes, que es lo que significa Metepec, Cerro de Magueyes, porque ese es un lugar maravilloso, ese es un lugar mágico. Metepec fue uno de los primeros asentamientos de los frailes franciscanos y aquí florecieron culturas muy importantes como la Matlatzinca. Bueno, pues vivimos en una casa que tiene 208 años. Cuando yo llegué, la casa era totalmente ajena. Esa casa es territorio devastado por la herrumbre de los sueños. ¿Cómo no temer a los fantasmas polvorientos que reposan los siglos en los muros de adobe? Y a sus horas, pedazos de desamor y angustia, habitando cautelosas los rincones. El momento en el que yo llego a Metepec, estoy embarazada, entonces hago un pacto con la tierra. Hago un pacto con la tierra y cuando nace mi primera hija, entierro su ombligo en la higuera de la casa.
Cuando pensé en que iba a ser una serie de cuadros que hablaban del color azul, del azul, pensé en el azul del profundo del mar y el profundo, profundo, profundo azul del cosmos. Y vi como un rayo de luz todo lo que hay en medio de estos dos azules. Me dejé llevar por la intuición y escogí algunas de las imágenes que me proporcionó este viaje de luz entre estos dos azules. Cada color tiene sus secretos, ¿no? Sus intimidades. Y el azul tiene intimidades, pero también tiene poesía, tiene belleza, tiene nostalgia, tiene tristeza, tiene soledad. De Orión siempre me parece mágico, masculino, fuerte. Está en la noche, pero para mí está lleno de luz. Siendo azul, estuve en Camboya 3 meses. Y cuando yo llegué ahí, vi todo azul. Donde no había budas, yo me los imaginaba azules. Los veía yo azules. Entonces, hice este cuadro que se llamó Oración. Para mí era como una oración ver cómo los árboles abrazan a las piedras y las devoran, pero al mismo tiempo las cuidan y las protegen. Me molesta a veces de que todo se centre en la cantante, porque la cantante es tan, tan esencial como lo es el percusionista y el bajista y el artista, ¿no? Entonces yo creo que es igual, todos siento que nos necesitamos al igual. A Paul Cohen yo lo conocí en un lugar que se llama Candela, que está allá en Oaxaca. Y él tocaba el saxofón y el piano en un grupo de son. Lo invité a la Mixteca y recuerdo muy bien una noche estábamos viendo ahí el paisaje en una montaña y de pronto empezó a hacer frío, ¿no? Y traía un rebozo y entonces le dije sí, quería taparse con mi rebozo. Ahí ya se echó a perder toda la cosa. El amor entre nosotros es una cosa complicada, muy profunda y con miedo de querer. Por la distancia que veo en tus ojos, tú estás tan cerca de mí. En todo momento que ya no siento mi corazón. Yo creo que en la música y en la quizá en la parte religiosa mía más profunda es donde la relación más fuerte ha sido con Paul, porque ha sido una especie de gurú para mí y eso pues es un regalo muy grande. Tengo miedo de dejar por la confianza y la tranquilidad. Sí, que puedo extrañar la serena calma, la armonía.
labios multiplicados en la humedad del fuego. Siempre a través de un cuadro erótico, estoy recordándonos a todos al mismo tiempo que pues venimos de este acto tan maravilloso que envuelve encanto, magia, misterio, olor, sensación, ruidos. Todo lo que amamos surge en nuestra cabeza. Creemos que en nuestro corazón, pero realmente surge en nuestra cabeza. De nuestra cabeza surge nuestro corazón. Mi abuelita nunca fue a la escuela, no sabía leer ni escribir. Además, era sorda, pero era una maravillosa narradora. Entonces, sus historias eran así, te hacían viajar en el tiempo. Era maravilloso ver llegar a los toros, como lo estamos viendo ahorita. Era una cosa fuertísima, ¿no? Y fue donde aprendí o donde empecé a tomarle otra dimensión a la naturaleza. Este rancho no tenía luz. Entonces, para un niño, claro, es una fantasía, ¿no? Es una manera de ver la realidad, pues muy rica, porque imaginas todo lo que no ves. Todavía viniendo de la ciudad era fantástica, poder comer los frijoles que se cosechan aquí, las tortillas hechas con el maíz de aquí, hechas por mi tía. Yolot Lúdica es el nombre de la nueva exposición o el nuevo concepto que estoy sacando. Yolot surgió por un paseo que me di en las calles de Oaxaca recientemente. Y encontré el trompo, la pirinola, el silbato. Y me evocaron una paráfrasis con el cosmos, ¿no? Con los planetas, con la luna, con el movimiento, con las galaxias. En ese momento pensé también en las fuerzas que nos crean, que nos unen, que nos hacen ser, como son la fuerza de gravedad, el electromagnetismo, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta. Y estos juguetes contienen de manera simple estas fuerzas. Cuando jugamos con ellos, estamos como jugando con el cosmos, ¿no? Es una evocación hacia el cosmos a través de los juguetes. Era originalmente de Colorado Springs, de Colorado, pero creció en Kansas. Él tenía un amigo con quien viajó a Veracruz para seguir a los patos al azul, que son unos patos que migran de Canadá a la península de Yucatán. Y vino a la Ciudad de México. Mi mamá estaba cantando en un barcito aquí en la ciudad, pero ella dice que era una fiesta. y la vio y a mí me platicaba él que ella lo embrujó. I am no color. I don't have a color. I'm not a Cuban woman. I'm not a Gulf Coast woman. I am only a butterfly. Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Bien, mi abuelo era un hombre que tenía raíces negroides y entonces esa parte negra a mí me libera, me permite tocar el tambor, me permite
abrirme de piernas y bailar rico, ¿no? Eres cubana, no soy cubana. Eres jarocha, no soy jarocha. ¿Qué quieres ser mi maíz? Soy mariposa. ¿Qué quieres ser mi maíz? Soy mariposa. Arenitas, ¿de dónde salió? Arenitas, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Yo creo que esa cosa ha sido muy consciente de volver a expresar la religiosidad de mi abuelita, de entender a la madre muerta, que es un concepto muy fuerte, porque si uno ha sido inculcado con el cristianismo, es un poco difícil entender que la madre muerta es un culto a los muertos. Por su importancia y por su legado. Cuando yo fui a la primaria, en la Mixteca, a mí no me enseñaron nada sobre la historia de mis ancestros mixtecos. Pensé que por medio de estas canciones a lo mejor daría a conocer un poco y crear una semilla de interés en la gente sobre esa parte de nuestra raíz. Con personas como el poeta Natalio Hernández, que quería dar a conocer esa visión de que la humanidad había nacido de los árboles. Mamá me ha platicado recién que ella quería que mi papá estuviera muy acercado a mí. Yo creo que artísticamente influyó mucho porque siempre me decía que el secreto estaba en la libertad y en buscar la felicidad. Y ahora recuerdo esas palabras y digo, que son unas palabras muy grandes para darle a una niñita. Pero finalmente es mi búsqueda, yo creo. Y sobre el viaje que hicimos en noviembre, tuvimos un viaje, mi primer viaje, por cierto, que estuve en Estados Unidos, pues unas personas de un instituto culinario de CIA, Greystone, ahí me invitaron. La única cosa que yo preparé para todas las 450 personas fueron las salsas. Y de ahí pasamos a preparar la ceguesa, pero la ceguesa es de frijol negro. Molía los chiles y después ya lo hice en forma de cocimiento. Y ya de añadí una hierbita que le llamamos pitiona.
lo que más les impresionó a ellos es que yo hablaba zapoteco. Tengo que hablar el español más. A mí me encantaría hacer todo el zapoteco, ¿no? Pero tengo que hablar el español porque es la necesidad. Nuestra comida viene mucho los colores sobre las plantas, porque nosotros tenemos los colores pintados con la fruta que es la granada, es un amarillo, la cochinilla que es el color guinda y púrpura. Las cáscaras de los encinos te dan un color muy bonito, el zapote negro y la cáscara de la nuez te da un beige, un color muy bonito. Normalmente las mujeres no se dedicaban al tejido de la lana. Entonces, antes yo le pedí a papá que quiero aprender a tejer, quiero aprender a tejer. Y me decía, hija, eres mujercita y es muy delicado para que tú lo hagas. Es un trabajo de hombre, es un trabajo pesado y las mujeres no lo hacen. Y yo le decía a papá, oye, papá, ¿y por qué la tía teje? Sí, dice, porque ella pudo tejer porque no tuvo hermanos y ella aprendió para sostener a la familia. Entonces, pues yo puedo hacer lo mismo. Bueno, en tanta insistencia, papá me enseñó de los 11 años. Papá trabajó mucho con pintores como el pintor Francisco Toledo, Oscar Rodríguez de México, Juan Manuel de la Rosa, Rodolfo Nieto, Carlos Mérida. Yo estaba presente en ese tiempo, yo era chiquita y yo ayudaba a papá a sacar los matices de los colores.